Faltan personas, pero vamos a empezar porque la hora es la hora y la película es larga. Antes, una nota previa. La sesión próxima, que es... Apagar móviles. La sesión próxima, que es el día 26 de marzo, será única. Lo digo por si algún comentario con amigos. Y será una película clásica de hace 20 años, muy interesante. La mejor que ha hecho Paul Newman, junto con James Mason, que son dos grandes actores. El tema también es muy actual, aunque sea la película de hace 20 años. Y será, ya lo diremos, todas, si hay alguien de ustedes que no me haya dado el correo, un correo. Ah, vale. Bueno, pues si hay alguien que no tenga correo, me lo da y lo recibe todo. Y allí ya se dirá que es sesión única porque es el 26 y la semana siguiente es Semana Santa. No, no podemos repetir ya. Y posiblemente ya no lo haremos, porque así como en la primera casi se llena, en la segunda siempre somos poquitos. Y digo, bueno, pues más vale que se acabe de llenar la primera. Y pues, corremos el peligro de que alguien no pueda entrar, pero bueno. Pero en la segunda, pues es más flaquita. Bien, lo segundo es los teléfonos, que todavía ese día, pues sonaba uno y no había manera. Dices, hombre, al menos se sale corriendo por ahí fuera, ¿no? Película. Sucede en 1962. Aquí debe haber cuatro, quizá, que vivieron esto en directo. Nosotros lo vivimos, yo tenía un poquito más de 20 años, ¿no? Y lo vivimos muy en directo y con parte de la angustia que se ve aquí, que tiene todo el mundo, ¿no? Porque es la primera guerra que acabará también con los que la desatan, con los estados mayores, con los presidentes de estado, que normalmente las otras guerras, pues los reyes y los militares de alta graduación quedaban fuera. Aquí se quedaba todo. Contexto histórico es en 1962, que es cuando descubren que en Cuba se están haciendo unas rampas para lanzar misiles que pueden acabar con más de la mitad de Estados Unidos. Como los historiadores, yo no lo soy, soy periodista, pero los periodistas, ojalá, fueran objetivos y dijeran todo, aquí hay que decir todo, que es que en el año 62 ya hacía años que Estados Unidos había puesto rampas de misiles en Turquía, que es tocar el vientre de la URSS, de Rusia. Por lo tanto, ¿quién empezó? Empezaron los Estados Unidos, pusieron misiles en Turquía. Lo segundo es que Estados Unidos fomentó también con los exiliados cubanos de Miami una invasión de Cuba que fracasó estrepitosamente. Y esas dos cosas movieron a Cuba, que era pequeñita, pues a aliarse con la URSS, con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, decir, oye, eso Rusia dijo, me tienen los misiles que me arrasan la mitad. Y ahora mi amigo cubano lo ha intentado invadir, pues se acabó, voy a montar misiles. Que sepamos que esto es así y lo sabía Kennedy. La Guerra Fría, que se llamó así porque no había bombas ni tiros, pero había una competencia atómica, a ver quién tenía más armas atómicas, a ver quién cogía más aliados, más países amigos, y estábamos en esta situación. La película abarca exactamente 13 días, que por eso es el título, ¿no? 13 días. Es curioso porque, siendo una película que sabemos todo, sabemos qué año empezó, por qué motivo empezó, lo sabemos, y sabemos que acabó sin explotar ninguna bomba, nos mantiene todo el tiempo que dura en vilo, porque nos destapa todos los encuentros, reuniones, en fin, toda esa cosa que normalmente no sale en la prensa.
El escenario de la película, casi toda ella, aunque hay escenas de barcos y de aviones, pero casi toda ella pasa en la Casa Blanca. En la Casa Blanca lo que veremos en realidad son escenarios construidos, porque la Casa Blanca no podía estar ahí dejando que todo el mundo se paseara por dentro filmando, ¿no? Entonces, lo han hecho perfecto, ¿eh? Lo han hecho perfecto, no se nota nada. Pero, para que lo sepamos, por el movimiento que tiene la gente dentro, tiene tres plantas solo, las dos que vemos y una especie de ático que no se ve tanto. Y luego tiene otras tres bajo tierra. La primera, la que da a la planta baja, es la oficial de estados, donde reciben embajadores, donde está el famoso despacho oval que veremos mucho, donde hay el comedor de gala para las cenas y comidas, en fin, todo lo de abajo. La familia del presidente vive en la primera planta, viven en la primera, y en el ático. En el ático solo hay un solarium, hay un gimnasio, hay cosas de tipo. Y toda la primera está destinada. Ahora, la Casa Blanca en total tiene una superficie de 17.000 metros cuadrados, con 132 habitaciones. Habitaciones se cuentan los salones, los comedores y los servicios. 132 habitáculos, 35 baños. 412 puertas, que veremos muchas, 147 ventanas, 8 escaleras y 3 ascensores, que me parecen pocos. Los intérpretes de la película. El principal representa el que era secretario, asesor también político, bueno, el hombre de confianza de Kennedy, que eran amigos de colegio. ¿No? Lo representa el actor, el tercero, desde la izquierda, Kevin Costner. En la vida real, ese amigo, el secretario de Kennedy, era católico como el presidente. Kennedy fue el primer presidente católico de la historia de Estados Unidos. Y el Kevin Costner, el actor, ahora tiene 66 años, tenía 45 en la película, es actor, director y productor. Fue un gran deportista, se licenció en marketing y finanzas en la Universidad Estatal de California y encontró, al acabar la carrera, encontró un puesto brillante, ¿eh? Director de marketing en una empresa importante, lo encontró rápido. Pero le duró 30 días porque, ya trabajando en un vuelo, se encontró con otro actor británico muy conocido, que era Richard Burton, y entonces le dijo, Kevin Costner, le conocía del cine, ¿no? Y entonces le saludó, hombre, mucho gusto y tal, y le confesó que a él le hubiera gustado mucho ser actor, aunque tenía un buen cargo y tal, pero le hubiera gustado. Y entonces Burton se lo mira y le dice, para ser felices debemos luchar por nuestros sueños. No le dijo más. Y al bajar del avión, Kevin llama a la empresa y se da de baja, el mismo día. Y se lanzó a la aventura y era una institución de estas que enseñan actores, que las hay muy buenas, y para costeárselo, porque ya no tenía empleo, pues hizo de camionero, hizo de guía turístico, hizo de pescador también. Se alistó en barcos de pesca, camiones y luego guía turístico. Y a los 26 años empezó su carrera cinematográfica. De las 50 películas que ha hecho hasta ahora, 13 días está en la mitad, es la 23. Él también ha dirigido 3 películas. Y esos 40 años que lleva en la vida profesional cinematográfica, ha cosechado
un Oscar a la mejor película, un Oscar al mejor director, 3 Globos de Oro, mejor película, mejor director, mejor actor, un Emmy al mejor actor, 2 premios del Sindicato de Actores al mejor actor, un premio del Sindicato de Directores al mejor director, el premio Manzana de Oro y el César Honorífico por su trayectoria profesional. Bien, la película que se produjo en Estados Unidos en el año 2000 muestra el lado humano de los personajes hasta el punto de que nos hace participar de una manera muy viva de sus dudas, de sus temores, de qué resolución toman. Si bien la acción se traslada en algunos momentos, como he dicho, al mar, al aire, con aviones y con tal, no es un film bélico, es el fruto de una minuciosa investigación histórica, el poder recurrir a documentos que antes eran secretos y que en estos 20 años ya se han podido abrir, y también a documentos periodísticos, ¿no? Veréis que en la película hay momentos que es de color la película, pero hay momentos que se pone en negro. Es para remarcar que esto es tal cual, con los artistas, pero que esto sucedió tal cual. Naturalmente este, hasta hoy, es el momento en que el mundo ha estado más a punto de una guerra atómica. Después tampoco nunca se ha llegado a este punto, ¿no? de incertidumbre. Naturalmente veremos cómo se refleja la ambición política, las luchas internas entre militares, diplomáticos y políticos con distintos puntos de vista sobre un mismo problema, como es la vida, y en ese caso lo más problemático era la urgencia que había que decidir, porque como mucho se llegó a estirar 13 días, pero podían ser menos. Los 3 hombres clave están interpretados por actores que se parecen bastante. No solo los 3, que son Kennedy, su hermano Bob, que era el ministro de Justicia, diríamos en España, allí llaman secretario de Estado de Justicia, y el amigo y secretario de Kennedy. Pero es que además salen gente que, bueno, a mí se me suena mucho y a los de mi edad también, el ministro, digamos, el ministro de Asuntos Exteriores, el de Rusia, el embajador de Rusia en Washington, el McNamara, que era digamos, el paisano que mandaba la parte militar de Estados Unidos. O sea, aparecen todas las personas y todos tienen un cierto parecido. Y naturalmente lo mejor que tiene la película es que refleja cosas que nunca sabremos y que aquí ayudan a resolver unas personas muy anónimas, un periodista de tercera clase, un espía que ya tiene un cierto cargo, pero que tampoco es un gran jefe del espionaje, y esos tienen un peso en la decisión, logran cosas. Como dice en una frase final el embajador ruso, lo deciden siempre, como decía el canto de los ángeles en Navidad, los hombres de buena voluntad, las buenas personas. Toda la película radica en que Kennedy era un hombre de paz, no quería la guerra, le estaban empujando todos. Y su hermano compartía lo mismo, buscaban la manera de evitar. No sé si jugaban al ajedrez, pero en ajedrez se dice que unas tablas, que es un empate, es media victoria para cada uno. Y Kennedy se contentaba con esto. Yo no quiero ganar y destrozar, destrozando el tablero. No lo dice, pero quiero decir, estoy pensando que debía saber jugar ajedrez. Para él esto, un empate era media victoria para cada uno. Bien. Y un detalle final es que veremos que en la mesa del presidente hay como una maderita con un texto
que a mí, claro, hace 20 años, pues ya me gustó mucho porque lo sabía que Kennedy tenía. Con una frase, que es, oh señor, tu mar es tan grande y mi barco es tan pequeño, tenía esto. Y eso le hacía pensar que tenía que claro, le sometía a todo el orgullo posible. Tu mar es tan grande y mi barca es tan pequeña. Pues bueno, esto es lo que vamos a ver ahora y espero que os guste. Los que lo habéis visto, siempre la segunda película, porque yo, fijaos, tengo que verlas 3 y 4 veces. Cada vez encuentro algún detalle que no me había pasado en las anteriores. Yo espero que de esto también saquéis algún detalle importante. Muchas gracias.